Hello, everybody. Today is World Book Day, and I'd like to read you a poem by Edgar Alvergest. Good books. Good books are friendly things to own. If you are busy, they will wait. They will not call you on the phone or wake you if the hour is late. They stand together row by row upon the low shelf or the high. But if you are lonesome, this you know, you have a friend or two nearby. The fellowship of books is real. They're never noisy when you are still. They won't disturb you at your meal. They'll comfort you when you're ill. The lonesome hours they'll always share. When slighted, they will not complain. And though for them you've ceased to care, your constant friends they'll still remain. Good books your faults will never see, or tell about them round the town. If you'd have their company, you merely have to take them down. They'll help you pass the time away. They'll counsel give, if that you need. He has two friends for night and day. Hugh has a few good books to read. That's all. I hope you enjoyed my reading. Bye. Décimo y último día, bueno, sí, último día de intercambio. Nos olvidamos otra vez de hacer vídeos y también no era necesario grabar la despedida y todos llorando. Estamos en el aeropuerto de Bolonia, hace un calor de la hostia, estoy mareada y aquí hay demasiadas personas porque esto es enano, aquí hay demasiada gente. Estamos tiradas en un rinconcito, en plan que tira grabar. Eso, tal que así, todas tiradas. No, y bueno, eso, que en Bolonia todo muy bonito, mucho calor, maravilloso todo, pero no grabamos nada y estamos aquí esperando a que sea la hora de embarcar. De embarcar se dice, ¿no? Sí. Vale, pues la hora de embarcar. Y bueno, aquí estamos. ¡Felicidades, Sandra! Es verdad, es mi cumpleaños. Le hicimos una... Bueno, le compramos una tartita con una velita. Sí, pero yo... Era muy cuca. Es que las quiero mucho. Y bueno... Despois seguiremos informando. Xa estamos en Galicia, xa estou na miña casiña, estou super contenta, a verdad. Xa botaba de menos estar coa miña familia, a pesar de que en todo momento estuve con miña irmán. E nada, a verdade é que estou super contenta desta experiencia, como xa dixen outro día na entrevista do radio, e a verdad é que me encantou, encantoume en todos os sentidos, a verdad. Coñecimos a xente increíble, non sei, o sea, encantoume, en serio. O trato recibido pola familia foi genial. Estou moi contenta coa italiana que me tocou, porque conectamos super, super ben. En serio, que me encantou conocela, e tanto ela como a súa familia, verdad. Encantoume como viaxar ao estranxeiro, porque era a primeira vez que que salía do país, sin ser Portugal, que está aí ao ladiño. E non sei, a verdade é que estou moi contenta porque, o sea, descubrimos como unha cultura diferente, probamos a pizza, a pasta, que, a ver, teño que dicir que a pizza me esperaba de outra maneira. O sea, estaba moi boa e así, pero bueno, tamén as que fai miña nai están tamén boas, todo hai que dicilo. E nada, a verdade é que non quería volver porque é como volver á realidade, por dicilo así, e nada, agora toca poñer as pilas, estudiar moito e así, porque nada, xa ven o bran. E nada, espero volver a ver aos italianos e as italianas próximamente e así, e nada, teño que darlles gracias aos tres profes que nos acompañaron, a Carmina, a Loli e a Tomás, porque sin eles isto non sería capaz, o sea, non, ai, que xa non sei ni falar, o sea, que sin eles isto non se habría feito, non sei, a verdade é que tiveron moitísima paciencia porque en algúns momentos pois non nos portamos adecuadamente e así que moitísimas gracias aos tres. Nada, encantaríame volver a repetir esta experiencia. E como hai que responder a seguinte pregunta de que a donde nos gustaría ir, pois a verdade é que non sei, o sea, calquer sitio, a verdad, porque non sei, pero en especial o mellor a Londres, bueno, a Estados Unidos sería o meu soño, porque de verdad que a mí encantaría ir, ou non sei, a verdade, pero algún, eu creo que algún país de Europa
ou senón Estados Unidos, son os que máis a atención me chaman. E así, estou moi 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 contenta de estar na casa e todo. Chao, ragazzos e ragazzas. Por fin, ya estoy en casa después de haberme duchado porque lo necesitaba. Soy Iria, por si no lo sabíais, ya salí en varios vídeos de Xuko Students y quería comentaros mi experiencia. Ha sido increíble, ha sido la primera vez que salí oficialmente de un país, en plan ir en avión y todo el tema. Ha estado súper bien organizado en el sentido de que me lo he pasado muy bien cada día. La gente también fue estupenda, los profesores hicieron muchísimo por este objetivo, por el tema de la obra y demás. A mí me pareció fabuloso. En sí, Italia es genial, o sea, yo la parte en la que estuve viviendo, bueno, estoy viviendo, fue en Puerto Recanati, delante de la playa, con lo cual fue como un sueño cada día despertar y poder ver esas vistas maravillosas y todos los campos de flores amarillas y todo era perfecto. Y nada, quería dar las gracias a los profesores por haber conseguido cumplir este sueño, entre comillas, que tenía yo y no creo que sea la única que lo tenía. Y espero que se haga más cosas en un futuro, porque de verdad ha sido una experiencia maravillosa que jamás me voy a olvidar. Y también de conocer a personas que se quedan en el corazón para siempre. Y ahora a dormir, que se necesita. Soy Sandra Zadasola, estudiante de Doyes a Xunqueira 1. Y yo vengo a contar un poco cómo fue mi experiencia con este intercambio que hicimos con alumnos de Recanati. Y bueno, es que no sé por dónde empezar, o sea, fue una experiencia increíble, o sea, increíble. Conocí a gente maravillosa. La socia que tuve es una chica encantadora y su familia otro tanto, y toda la gente con la que estuve pues fue súper agradable y no sé, fue genial. Y los sitios después es que es una pasada todo lo que puedes aprender y ver y descubrir yendo a un sitio nuevo. O sea, realmente es que es una experiencia que cuesta bastante, a mí me cuesta por lo menos expresarla con palabras. O sea, porque es algo como que lo sientes y es algo precioso. Y bueno, que eso, que es una experiencia que nunca voy a olvidar porque fue maravillosa. O sea, nunca voy a olvidar todo lo que he vivido, a todas las personas que he conocido, con quién he estado, los sitios, todo. O sea, maravilloso. O sea, es que no encuentro palabras que me ayuden a describir bien cómo es eso. Cómo es todo lo que siento al vivir esta aventura, porque para mí fue una aventura. Era la primera vez que salía de España, la primera vez que vivía en un intercambio, todo era nuevo. Y genial. Y bueno, después también me dijeron que si hubiera algún sitio más, o sea, para hacer un intercambio, un viaje y tal, que cuál sería el próximo viaje. Cualquier sitio, o sea, la cuestión es conocer mundo, conocer culturas, conocer gente. Eso es lo que tratan los intercambios, o eso creo yo, ¿no? Entonces, pues no sé, cualquier sitio de Europa. Es que no sé, si te pones a viajar por algo grande, pues Ámsterdam sería maravilloso. Algún sitio de Holanda, de los Países Bajos. Londres, Irlanda, y también es genial. Europa en general me parece súper guay. Después ya si nos vamos a otros continentes, pues bueno, Estados Unidos, Canadá. Sudamérica también, o sea, es que es todo también distinto, pero pensando más en idiomas, pues por eso tener que hablar en inglés y tal, pues más con países de habla inglesa o francesa, que no sea español, ¿sabes? Si hablas por culturas, pues ya es que cualquier sitio del mundo es maravilloso. No sé, o sea, algún sitio de Europa, Irlanda, Londres, Países Bajos, no sé. Pero eso es muy lejos, no sé. Pero bueno, cualquier sitio sería genial, o sea, la cuestión es esa, conocer mundo y pasarlo bien.
y aprender mucho y, no sé, a vivirlo. Y bueno, esto es todo.